Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos para convocarnos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el segundo capítulo del segundo libro de la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios que estás en los cielos, queremos meditar en tu presencia para entender tu mensaje y para incorporarlo a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el segundo capítulo del libro de Éxodo nos encontramos con el nacimiento de Moisés. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El versículo 5 dice que la hija del faraón descendió a lavarse al río y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera, vio la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: "Este es un niño de los hebreos". Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: "¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a ese niño?". "Ve", respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: "Llévate este niño y críamelo, yo te lo pagaré". La mujer tomó al niño, lo crió y cuando el niño creció se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y lo puso por nombre Moisés, porque de las aguas los saqué. El versículo 11 en adelante nos dice que en aquellos días, ya crecido Moisés, salió a visitar a sus hermanos, lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró hacia todos los lugares. Como vio que nadie lo veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: "¿Por qué golpeas a tu prójimo?". Y él le respondió: "¿Quién te ha puesto por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio ayer?". Entonces Moisés tuvo miedo. Pensó que nadie lo había visto, pero lo habían visto. Esto ya ha sido descubierto. Y cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. El versículo 16 dice que el sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió, dio de beber a las ovejas. Y cuando ellas volvieron junto a su padre, Reuel, este les preguntó: "¿Por qué habéis venido hoy tan pronto?". Versículo 19. Un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron. Entonces Reuel preguntó a sus hijas: "¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma". Y Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y este dio a su hija Séfora por mujer a Moisés.
Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, pues dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Un capítulo entonces que nos muestra la providencia de Dios de rescatar y de salvar, de preservar la vida de un niño indefenso como fue Moisés. Después nosotros vamos a saber, por lo que está escrito en el libro de Hebreos por Pablo, que Moisés, siendo grande, rehusó ser hijo de la hija del faraón, porque decidió casarse con Dios y con su pueblo. Vamos a ver cómo Dios, que conoce el futuro, preservó la vida de Moisés para transformarlo en un líder y un instrumento en sus manos. Pero como todo líder y todo instrumento humano en las manos de Dios, sigue siendo humano. Moisés también tuvo sus errores, sus caídas y sus pecados. Pero Dios lo rescató y le dio otra oportunidad, como rescata y da oportunidades a todos. La última parte del capítulo nos muestra a un Moisés escapando, un Moisés forastero, como que esas tierras no eran sus tierras. Igual que nosotros, estas tierras no son nuestras tierras. Dios tiene otra tierra de herencia para nosotros. Sí, hoy somos forasteros y peregrinos, pero de aquí a poco, cuando el Señor regrese, seremos herederos de su tierra, de su casa, de su mundo y de su vida para siempre. Por eso, al igual que Moisés, más allá de errores, limitaciones y pecados, sea un vencedor. Peregrinemos esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios y aguardando a través de la fe la herencia de la eternidad. Con la ayuda de Dios, yo quiero hacer eso. Y usted, y nosotros todos, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida, nuestro paso por este mundo y por esta vida? Un simple peregrinar, un simple forastero, con un solo sueño: hacer la voluntad de Dios y heredar con Él la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, oramos para darte gracias. Oramos porque como a Moisés nos proteges en un mundo que está a la deriva. Agradecidos porque como a Moisés nos perdonas, nos restauras y transformas nuestra vida. Y agradecidos porque como a Moisés, aún siendo forasteros y peregrinos, nos acompañas en el camino y nos aseguras una herencia de eternidad. Gracias porque no importa dónde hoy estemos y enfrentados vaya a saber con quién y prisioneros vaya a saber de qué cosa. Tú puedes con las cadenas, tú puedes con la esclavitud, tú puedes romper, tú puedes libertar, tú puedes llenar de paz, de sentido, de propósitos nuestra existencia. Si hay algún amigo que nos escucha, que nos asiste, que está extremadamente necesitado de un milagro de tu parte, te pido que por tu gracia lo hagas en este día. Si hay alguien cuya vida le sonríe, pero igual necesita tu abrazo protector y conductor, que lo sienta en este día y que juntos podamos admitir y permitir que nos dirijas. Quédate con todos nosotros y con todos nuestros amigos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía de hoy y de todos los días. Si de alguna manera podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Estamos a disposición. Les envío un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.